A dar un trato digno y exigir resultados luego de darle las herramientas para realizar su trabajo adecuadamente, se comprometió Fausto Vallejo Figueroa con los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. He dado instrucciones muy precisas a todos mis funcionarios. Uno, el respeto a los trabajadores. Dos, el exigir obviamente las condiciones de trabajo, como ustedes lo hacen también. El que aprieten en materia de eficiencia y eficacia de los trabajadores. Para esto hay que darle las herramientas, para eso es lo que se está inaugurando el día de hoy. En el marco de la inauguración de las instalaciones de capacitación y profesionalización del gobierno del estado, el titular de el Estaspe, Antonio Ferreira, y el Ejecutivo Estatal coincidieron en la necesidad de incrementar los programas de capacitación a los trabajadores. Yo en dos ocasiones a usted le comentaba, licenciado Fausto, que falta mucho en capacitación para mis compañeros profesionistas. Si bien es cierto que se les ha dado a algunos compañeros en el área de finanzas y en el área de contabilidad, pues falta para los abogados, falta para los ingenieros, falta para los agrónomos, falta para todos los demás compañeros que tienen una profesión. Ahí avanzamos con el escalafón, que hay que revitalizarlo, aunque bueno, ya hay trabajadores que ganan más que un jefe de departamento, quién sabe si les vaya a interesar también eso, pero el otro aspecto es la capacitación, ¿verdad? Y la capacitación se debe de llevar de la mano, vuelvo a insistir, totalmente con ustedes. Hay limitaciones económicas, pero del mismo 20 o del mismo cuero pueden salir correas. Y esto es parte de lo que se está haciendo. No hay más recursos económicos, son los mismos recursos económicos, pero obviamente se les está dando un sentido social. Durante su discurso, el secretario del Estaspe se quejó de las pocas veces que ha sido convocado a capacitarse por parte del director de capacitación del gobierno del estado, Leonides Lubiano Frutis. Y cuando se hace una convocatoria, los integrantes ahí están. Yo creo que si acudí a una reunión solamente a su oficina fue porque fue convocado solamente una vez. Y creo que los tiempos ya no están como para ir a visitar funcionarios a tomar café. Con la inauguración del centro de capacitación se dará continuidad a la preparación de los trabajadores del Poder Ejecutivo. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.